Vale. A ver. ¿Qué daño me he hecho? Si esto lo puedo poner aquí, creo que va mejor. Hola, ¿qué tal? Y una sonrisa. ¡Ja! Ay, es que no me apetece hacer nada, entonces. Tengo aquí esto que muchas veces lo tengo. O sea, que tengo aquí esto empantanado y. ¿Y por qué no? ¿Por qué no darle un poco de. Un poco de esto y de aquello? Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Tengo aquí mi lista de cosas, la voy a poner más grande. Bueno, grande está. Y voy a ponerlo en vivo. Aquí, por ejemplo. Vale, he quitado la música ya. La música de cámara cholón. Voy a poner algo para que vaya sonando. Y. Cosas pendientes. Sesión 29. Son muchas sesiones. Pero bueno. Me gustaría hacer algo a lo mejor cortico, pero pesado. Y quitármelo. Y quitármelo de en medio. Por ejemplo, ordenar el contenido por años. Que eso lo llevo pendiente. Me da una pereza que me da. Pero igual es algo fácil. Aquí el contenido ya está por años. O sea, no. Me refiero. ¿Cómo se dice? De cara al usuario es transparente. Bueno, pues no sé, pues de cara al usuario seguramente sea para transparente, porque quien entre en el blog, pues lo va a encontrar separado por año y va a tener los posts de 2023 y luego, o sea, los del año en curso, y luego irán poniéndose los demás. Pero la realidad es que aquí dentro va de otro rollo. Entonces voy a poner... Voy a poner el tamaño un poquito más generoso. Porque igual quien lo está viendo es gente que recién ha llegado a los 15 años y tiene una visión 22-22 o alguna cosa así. O igual es alguien ya con cierto bagaje. Como es lo que decía el otro, a los que acumulamos juventud. Ay, me hace gracia, pero no. Bueno, haré esto un poquito más grande. Yo creo que con esto es suficiente. El caso es que aquí en la carpeta blog está el año 2023, muy bien, y ya no hay ningún año más. Eso es un fatal. Yo creo que no tenía que hacer nada en especial, pero lo voy a mirar por si acaso. Porque esto, la verdad es que no me acuerdo. No quiero el preview. Quiero solo el código. Vale, no parece. Este sí que tenía como más contenido, ¿no? Pero está contenido en latín. Bueno. Vamos a hacer una carpeta. No sé el primer post que tengo aquí de cuándo es. 2021, ya se generan bien. Pues vamos a ir a por el de Medium y lo vamos a hacer una carpetica como si quisiésemos tener la cosa ordenada, ni más ni menos. ¿Cómo la vamos a llamar? 2021. Tacata. Vale. Entonces, ¿qué posts están? Pues el de Me Voy de Medium. Yo lo voy a meter ahí a cholón. Y lo que falle, ya lo arreglamos después. ¿Cuáles más hay? Los segundos y el Cowboy Bob. Que los segundos son... Tiki, tiki, tiki. Moviendo segundo. Como tampoco escribo tantísimo, yo creo que no necesito ponerlos por fecha ni rollo. Pero que vamos, que eso me da igual. Y este también.
si hubiese justicia en el mundo, bueno, si hubiese justicia en el mundo no, lo que yo espero que pase es que el Chuck del pasado solucionase lo que estuviese dando problemas y que esto se hubiese arreglado automáticamente y que aquí no hubiese ningún error. Bueno, ni tan mal, ¿no? Vale, y si yo la recargo. ¡Ay! Alguna cosa no funciona. La ruta de las imágenes, ¿por qué? ¿Qué es lo que ha pasado? Esto es de no haberlo pensado. Vale. Blog 2021, me voy de medio. Venga, vamos a ver qué. Vamos a ver qué está pasando. Aquí tenemos un ejemplo. Que es que el ejemplo es que la URL se sobrescribe de alguna manera. Pero estos de 2023 se sobrescriben bien, pero los otros no. Entonces vamos a ver. Uy, eso no es lo que quería ver. Entonces vamos a ver. ¿De quién es la culpa? Es mía, ¿no? O sea, ya está solucionado el problema. ¿De quién es la culpa mía? Vale, no sé si en algún sitio le digo algo que... A ver. Este es de prueba de enero. Aquí el permalink. La madre que me... Vale. Yo quiero que salga el año en la URL porque yo creo que me da igual, que eso yo no lo quiero. Entonces vamos a ver aquí qué ha pasado. Aquí lo que ha pasado es que ha habido mucha vida desde antes hasta ahora y aquí no hay permalink. Entonces le vamos a crear un permalink como este. Vamos a ponerle un permalink. ¿Dónde lo tengo puesto aquí? Por ponerlo en el mismo sitio, pero esto en algún momento habría que homogenizarlo. Hoy lo único que he hecho es homogenizar cosas. Y tengo el título aquí. Si hubiese justicia en el mundo, esto se tendría que llamar así, como la carpeta. Y cuando le dé a guardar, automáticamente lo que espero... Hombre. Mola. Pero cuando le doy aquí, me voy a 2021, que eso no lo quiero. No tengo muy claro porque. No tengo muy claro que no lo quiera, ¿eh? Y si me vengo aquí, me sobrescribe esto perfectamente y todo sale. Y todo sale correcto. Que esto. O sea. Joder. ¿Cómo se dice? Los dos comportamientos me parecen bien, pero no sé por qué querría tener el año, me refiero. La fecha está aquí abajo que no significa nada, simplemente que igual no me importa tanto. Oye, ¿qué pasó con los 49 años? ¿No puedo tener los 49? Fuck. Bueno, no hay poder los 49 porque, bueno, a lo que iba. Por una parte sí que me mola que aparezca el año. Que aparezca el año, uno de los problemas que tiene es que tienes que gestionar la carpeta. Esa carpeta. Y eso no lo quiero hacer. Y yo ya tengo gestionado esta URL. Ahora está mal gestionada. Pero está gestionada. Entonces, ya lo he decidido, no quiero el año.
Eso quiere decir que posiblemente le tenga que poner el permalink a cada criatura. Tampoco son 500, ¿no? Esto es permalink y esto es barra blog. Me voy de medio. Eso lo he escrito bien, ¿no? Me refiero, lo he escrito bien, no lo quiero escribir igual. Vale, y a este también le vamos a poner permalink. Eso no es una cosa que me preocupe mucho. Permalink, dos puntos. Blog. Spacecom. Vale, ya. Ahí ya lo tengo. Aquí ya me he quitado el. Porque esta imagen si sale, esta no. Porque le ha faltado una barrita. Nada, yo le pongo la barrita y se acabó. ¿Qué? ¿Por cuestión de barritas? Pues yo le pongo la barrita y espero que esté. Ahí está. Venga. Entonces. Esto es lo que yo quería ver. Vale. Venga. Entonces. O sea, pensaba que iba a ser mucho. Pensaba que iba a ser muchísimo más pesado. Ha sido fácil. Pues ya está. O sea, tampoco pasa nada porque las cosas de vez en cuando vayan fáciles, ¿eh? Vamos a hacer una carpeta que sea 2022. Y aquí vamos a meter el resto de posts. Porque entiendo que todos los demás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3, 4, 4, 8, perfecto. Vale. Pues esto lo vamos a poner aquí. Lo vamos a meter ahí a cholones. Sí. Lo de buscar referencias no me emociona que lo haga, pero no pasa nada. Y ahora nos vamos a ir uno a uno poniéndole el permalink en su sitio. Y luego tendremos que ver qué hacemos con la carpeta blog. Eso me lo voy a apuntar. Igual con la carpeta blog lo que podríamos hacer es redirigirlo a la home y dejarse de rollo. Pero vamos a ponerlo aquí. Gestionar la ruta. Barra. Uy. Barra. Barra blog. Medio segundo que voy a abrir la ventana un poco más porque me estoy quedando sin luz por segundo. Que vuelva. O sea, por una parte, que vuelva el verano ya. O sea, que vuelva el horario de verano. Y que el calor no vuelva nunca más. Una de las dos. O sea, una de las dos, no las dos. Nieto, no te despiste. Aquí vamos. Ahora hay bastante más luz que antes. Una locura. Esto lo voy a enrollar por aquí para que no moleste y venga. Vale. A gestionar la ruta blog, que no tengo muy claro qué hacer con ella. Entonces, si ahora recargamos esto, nos tienen que fallar todas las imágenes. Eso es normal. Entonces vamos a ir una por una poniendo los permalink en su sitio. Entonces
Entonces aquí vamos a poner permalink blog barra. Seguro que no hay manera de hacer esto mejor. Yo no puedo darle a control G. Ahí está. Y la barrita del final para que no nos dé mal. Este. Malín. Log barra. Capitalizando. El miedo. Vale. Vamos a copiar esto. Y aquí ponemos permalink log barra. Esto es una N. Esto se lo vamos a quitar. Y esto es una D. Vendemoto. Este va a ser fácil porque es JS. Permalink. Blog barra JS barra. Bueno, esto también tiene un problema. Y es que si en 2 años escribo un post con el mismo nombre, me voy a mega reír. Pero bueno, eso es un problema del chat del futuro. A ver cómo se la apaña. Es como no tiene a nadie a mano a quien hacerle el mal. Entonces te lo hace a ti mismo. Pero en el futuro. Muy mal todo. Pero es que no quiero los años. Aunque en cada año podría tener perfectamente un index. Y tener ahí simplemente los posts del año y se acabó. Bueno, ¿cómo se lo puedo hacer más adelante? Y para borrar esto, pues siempre hay tiempo. Y la gracia de hacer esto no es poner un WordPress y e ir trabajándolo. Pues no faltas tú. Y barrita, solo una. Venga, nuestras redes sociales. Esto es lo barra. Esto también va a ser fácil porque bueno, ping pong no. Permalink. Eso está correcto. Y este post que seguramente lo borro porque me da mucha. Pero bueno. Tengo los créditos en 2 sitios diferentes. ¿Qué es? Esta es la foto. Vale. Esa es la foto que no. Que se perdió. No, esa no es la foto que se perdió. Esa foto. Salía en un piquitín por aquí en algún sitio que se lo quité. Esto. Esto es en tonos. Pero bueno, que eso lo voy a cambiar. Vale.
Y aquí lo que me falta es el permalink aquí. Esto es por... Y no pasa nada. Y varita. Vale. Mira, pues ya lo tenemos. Sí, más tanto. Vaya pereza. O sea, llevo arrastrando esto desde el día, desde la sesión 1, que a lo mejor no lo dije, pero sí que lo pensé. Y no lo he hecho. Y es como, ay, qué pereza me da hacerlo. Mira, buscando logo de juego de errores se nos ha olvidado. Se me ha olvidado a mí, ¿no? Pero... ¿Qué hemos hecho mal aquí con nuestra vida? No, eso está guay. Luego, buscando juego. Ah, buscando logos. Sí, buscando logos de juegos de rol. Ah, porque la URL es buscando logos de rol. Esto necesito que sea automático porque si no me voy a equivocar tantas veces que no me lo voy a creer. Ahí lo tenemos. Aquí está. Vale. Aunque sé que... Aunque sé que todo esto es muy manual, lo estoy haciendo porque realmente muchas veces me gusta escribir, pero no... Pero también disfruto de hacer toda la gestión de dentro y cuando haces toda esta gestión siempre me llevo cosas que he aprendido que luego las puedo aplicar en cualquier otro rollo, ¿no? De hacerme mi propio sistema de generador de estático, llegué de alguna manera al event y entre medias, en varios proyectos, la base de trabajo ha sido esa. El saber cómo funciona hace que cuando mañana tengo un sistema, ahora en el proyecto en el que estoy, la base de lo estático es esto. O sea, no esta, pero es... Un Eleventy que tiene en paralelo un Gulp que te gestiona el SAS y el JS. Y cada vez que quiero hacer un cambio, quiero hacer alguna cosilla, pues son cosas que me llevo y que voy aprendiendo y que voy mejorando y que son... Si mañana encuentro una mejora aquí, me lo llevo al proyecto del trabajo. Mañana encuentro una mejora en el proyecto del trabajo, pa' casa. Y así todo el rato. Entonces, pues... Si lo que quiero es escribir un blog, me abro un Substack, me meto un WordPress en wordpress.org o wordpress.com, que es gratis, o tiene Medium, tiene d.com, como se llame. En el Fediverse hay como un montón de rollos para poder escribir tu post. He vuelto a poner lo que no quería poner. Vale, entonces ya está esto FETEN. A lo mejor sí que en el blog en principio. No tengo muy claro lo que quiero poner por ahora. Entonces, no sé si es fácil hacer una redirección. En plan... Eleventy... Igual... No, redirect tú. Bueno, vamos a ver qué nos cuenta. Sí, pero el permalink no es lo que yo quiero.
sé si es que igual el pato no. Vamos a quedar esto. Es que el otro día se me va de la cabeza. Me imagino que esto en el YAML este tendrá algún rollo que le diga redirige a no sé dónde y se acabó. Ah, maravilloso. O sea, no. Voy a poner más grande. Sea, empezamos. Mega bien. Voy a poner más grande todavía. Yo solo quiero hacer una redirección. Vale, a ver qué es lo que hace aquí. ¿Es lo mismo? Me parece que esto es muchísimo más complicado. Es que esto. Es que esto. Es que yo no quiero un sistema de redirecciones, yo quiero redirigir a la home, que es otro rollo. Entonces. Quizá yo. Le puedo hacer aquí un. Y ahora me voy a mi plantilla de post. Aquí le estoy diciendo que utilice base, mientras que vale. Pues yo me podría ir a mi plantilla de base o a otra. Y decirle aquí. Pues, lo vamos a poner antes a ver si lo puedo leer si lo puedo leer lo más rápido posible. Redirige a, perfecto.
y si no lo tiene, no dice nada. Entonces yo aquí lo que le podría decir es, en el head, ay, que no tengo el nunchucks. Un día voy a dejar de utilizar Webstone y me voy a volver a... Y me voy a volver a Code. Porque cada vez que se actualiza el plugin, como que pierde la configuración y es... O sea, yo pierdo la llave en mi casa, pero... Pero me acuerdo dónde estaba el día anterior. Digo, vamos, digo yo. Venga. Entonces, ahora le pongo un if. Y me lo debería... No me lo debería... Y redirect. Y aquí le meto un meta. ¿Cómo es el meta redirect? ¿Está el gato resfriado? Parece ser que sí. Vale. No es que no me guste esta coverflow. Pero... Querría... Vale, igual sí que me gusta... Vale, no hay un meta redirect. No, no le voy a meter un JavaScript para que redirija. Vamos a ir a este y ahora después vemos qué es lo que está mal con el mundo. Y aquí... Madre de Dios. Redirect. Eso quiere decir que esto no lo tiene que poner. Si hay un redirect. Lo manda. Y si no hay un redirect, no lo manda. Eso quiere decir que si yo me vengo aquí, va a estar. ¿Qué es lo que no le ha gustado a eso? Que me he comido un corchángulo. No pasa nada. Eso quiere decir que yo me vengo aquí y pongo barra blog. Se carga durante muy poquitos segundos. No es ideal. Pero igual también podría decirle que si hay un redirect no necesito que ponga nada de esto. Seguro que tiene que haber un sistema mejor. Ya tiene que ser al revés, ¿no? Pero no me acuerdo muy bien. Me parece que aquí había alguna... Creo que hay que ponerle un not. De manera que si yo entro en barra blog... Y aquí paz y después gloria. Esto es súper elegante. Hombre. Súper elegante, súper elegante, súper elegante.
lo que viene siendo no. ¿Funciona como un tiro? Funciona como un tiro. ¿Lo puedo redirigir a donde quiera? Pues supongo que sí. Podría decirle... quiero que lo mande a uno de los posts. Quiero ir a este. Copy link. Me vengo aquí. Se lo engancho. Voy a poner así para que no... Vale. Y entonces yo entro a... A barra blog. Y me lleva al otro sitio. ¿Por qué quería tener entonces esto aquí? Pues igual no querría. Igual eso no querría tenerlo ahí. Pero como todavía no lo sé, lo voy a redirigir. Y lo voy a escribir aquí para acordarme de que lo he hecho. Redirige. Barra redirige. Provisionalmente. Para lo al home. Esto lo hemos hecho hoy. Tiquete. Y ordenar los contenidos por años también lo hemos hecho hoy. Y tenemos que gestionar también qué pasa si pongo aquí lo que me dé la gana. O sea, molaría tener una página 404 o algo, o algún rollo así. Que no existen. Tiene categoría. A mejor. Quiero tener ruta. Por año. Barra blog. Joy. Barrita. Barra blog. 21 y así. Que no tengo muy claro si realmente las quiero o no las quiero. Vale, ya son las 8. Vale, en Medium. Yo creo que no tengo usuario ya, que lo borré. Ah, no, pues sí que hay post. Ay, por un puñado de plátano. Vale. Hay vida atrás de Spotify, lo escribí en 2015. Y hasta 2023, 2022 no he dejado de... No he dejado de usar Spotify. Internet no se cierra porque yo dejé de pagar el Spotify. Totalmente correcto. Vale. Entonces, esto es otra cosa que querría hacer en algún momento, que es importar. Pero con la pilla mayúscula. Importar post de Medium. Eso lo tengo descargado en algún sitio. Estoy casi seguro. Podría encender una luz por aquí. Porque ya no se ve
Ya no se ve nada. ¿Y si no? ¿Qué hace mi gato? Si sigue estornudando, pues seguramente lo tendré que llevar al veterinario. Le va a hacer una gracia. A ninguno de los dos le va a hacer gracia. Vale. Aquí esto no está puesto. Ah, porque está hecho de cualquier manera. Vamos a ponerle esto del de Mastodon, ¿no? El de Mastodon se llama. No falta esto. Está aquí. Voy a cerrarlos todos. Y voy a ir abriendo los que necesite, porque si no. Y quiero abrir ese y quiero abrir. Prueba enero. Y aquí tengo la macro. Entonces, aquí tengo los macros. Y en vez de poner ese que no se ajusta, vamos a poner el nuevo. Ahí está. Y este ya sí que. Este ya sí que se va ajustando. ¿Llegué hasta el final? Eso nunca me acuerdo si lo había hecho así o no. A ver, que se vaya abriendo Penpot. Voy a ver si consigo quitar el bookmark alguna vez. O sea, los bookmarks están muy guay, pero no me gusta tenerlo ahí nunca. Solo que a veces lo necesito y no tengo muy claro cómo acceder de otra manera. A ver, no miré ahí mi clave. ¿En serio? Creo que la he escrito mal. ¿O no? Creo que la he escrito mal o no. Pues efectivamente sí que se quedaba ahí. Lo único que pasa es que, claro, a 320 mola más y cuando hay poca chicha, pues se ve regulero. Pero creo que no me parece mal. Esto podría estar centrado o no. Claro, es que. De todas maneras, se le podía poner un tamaño mínimo y centrar esto sin muchísimo problema, ¿eh? Lo voy a poder apuntar. Quizás lo hacemos ahora porque no me apetece hacer mucho más. Vale. Porque sí que me gusta. Sí que me gusta que quede de este tamaño. O sea, que quede al menos de dos líneas. O sea, que ahí puede quedar un poquillo raro. Ahora lo veo. Vale, he perdido un poco el. Lo que estaba haciendo. Quiero ver cómo queda esto centrado. Vale, ¿y si yo a esto? Yo creo que si a esto le pongo un display flex y un align item. Enter.
mal, mal no queda. Y si luego de repente cabe poquito, se sigue centrando. Y yo a lo mejor a este otro le podría dar un tamaño mínimo. En plan, por lo menos necesito que sea 32. 32 igual es poquito, ¿no? 56. Y siempre tenemos el... Y si de repente alguien mete ahí un mogollón de texto, queda perfecto. Entonces eso se lo voy a poner ahora. Y lo dejo hecho. Tú fuera. Entonces eso estará por aquí en algún sitio. En estilo. En componente. En lo del post. Y tenemos un índice aquí arriba, ¿no? Esto es control G y vengo aquí abajo. Perfecto. Entonces a este le vamos a decir que queremos que tenga un alto mínimo. El alto mínimo lo vamos a... Ahora mismo le vamos a poner 32px y ahora... Ya lo ajustamos. Y al content le vamos a poner debajo de esto un display flex y un align item center. Y ahora vamos a ver cómo se ve esto en bien. Está un poco más grande. Lo quiero ver a 320. A 320 del mínimo. Entonces, si... ¿qué pasa si hay un texto más pequeño? Si hay un texto muy grande, pues normal. Pero si hay un texto muy chiquitico, a lo mejor ese 32. Ese 32 se nos queda cosico. 32, 48 es el siguiente, ¿no? No, el siguiente es 40. A ver. Suspenso en matemáticas, pero ya. Claro, el siguiente es 40. 40 no está mal para una línea. Y 48. 48 está mejor. Esos son... Seis. Venga. Aquí le vamos a decir dólar unit por 6. Le quitamos esto. Y ese es el mínimo. Eso quiere decir que si de repente aquí tenemos un mogollón de texto, pues esto se puede hacer más grande lo que necesite. Vale, nos vamos a ir a... Vamos a ir un poquito poco a poco. Eso está midiendo poco de todas maneras, ¿eh? ¿Qué es lo que ha pasado? ¡Ay! Esto es el guardar automático. Ah, no. Es que no he puesto el S. Vale. Se va haciendo grande. Tiki, tiki, tiki. Muy bien, muy bien, muy bien. Llegamos a los 768 en algún momento. Ahí. Ahí tiene dos líneas. Si fuese una, quedaría... Yo creo que se ajusta a lo que he puesto. Que creo que esa distancia es muy buena. Perfecto. No creo que aquí haga falta que sea más grande, ¿no? Son...
48 más 8. Bueno, no me parece mal tampoco ponerlo un poquito más grande. Pero entonces seguramente aquí lo voy a querer poner un poquito más grande. Por ejemplo, a 8. Vamos a 1280. 1280 se va a una línea. Y de repente lo tenemos a 64. ¿Más grande de 64 tiene sentido? 64 son 72. ¿No? Vale. Sí, muy poquito. No me parece mal. A ver si esto recarga en algún momento. No está recargando, ¿por qué? Sigue estando a 64, ¿por qué? 8 por 7 son 56. Sigue marcando 64. Porque 8 por 8 son... Porque suspenso en matemáticas todo el rato. Ahí está. ¿Qué es lo que está fallando? ¿Qué es lo que está fallando? Pues eso es lo que está fallando, chato. Si ahora quitamos esto y quitamos esto... Ahí llamará suficientemente la atención, ahí también y ahí también. Pues ya está, eso lo voy a ir quitando. Vale. Entonces, esto también lo hemos hecho hoy. Yo creo que no voy a hacer mucho más. Que me estoy muy cansado. Pero bueno, por lo menos no lo he dejado en... Sí, a lo mejor podría poner algunos títulos, algunas cosas. Lo que pasa es que si hago eso... Voy a echar otra hora más, lo sabes tú y lo sé yo. Y me gustaría... Igual dar un paseo, a lo mejor irme a abrir la isla en el Animal Crossing. Seguro que hay piedras que romper, rollos que hacer... O tendría que acostarme temprano porque estoy cansado. He hecho un montón de cosas. O sea, no aquí en el proyecto este. Pero bueno, ni tan mal, ¿no? ¿Y si lo vuelvo a recargar? Si esto lo miro en... Pero es que realmente... Es que es muy triste mi vida, ¿no? Pero esto lo he hecho para...
para verlo en un iPad a lo mejor un poquito más. Un poquito más grande. Sí, 810. O sea, más. Y en un. Se ve bien. Perfecto. Pues lo voy a dejar aquí. Hoy he hecho muy poco. Bueno, me he quitado lo de los años que me apetecía cero. He hecho lo de la redirección que no, mira, ahora está todo mucho más bonito. Es que si tengo una carpeta blog, pues igual luego puedo hacer una carpeta fotolog. Que eso me quiero copiar de. No, Guillermo del Toro, no. Guillermo. Es Guillermo del Toro, ¿no? Porque a lo mejor le falta una. Es que no solo voy mal en matemática, voy mal en mogollón de cosas. Entonces, esta criatura hace una foto muy guay. Y tiene. No tengo muy claro cuál es la diferencia entre uno y otro. Pero tiene como unos posts más de fotos y me gustaría poder hacer, joder, algo más. Ah, esto está cerca de Granada. Algo más así. De todas maneras, creo que en álbumes de fotos y posiblemente. Ah, este creo que molaba mogollón. Pues no, aquí tiene la foto una detrás de otra. Me suena que en algún sitio. Puede ser la de. Tenía como una rejilla mejor. Igual lo he soñado, ¿eh? Igual era en Fotolog. Lo que pasa es que no sé en cuál, a lo mejor era. En una de estas. Bueno, el caso es que me gustaría tener también uno de fotico. En plan, copia total. Ay, mira qué fondo más chula. Bueno, y me gustaría tener, pues eso, para a lo mejor tener un álbum, ¿no? Y no es que me esté copiando todo lo que está haciendo él. Pero esto sí que lo quiero. Vale, aquí tiene los artículos. Y si pincho en uno. Vale, lo que pasa es que él tiene fecha. Claro, porque el otro que miraba era el de HTML Boy. Este. Este. Es muy simple. Correcto, esa, ahí vamos. Justo esa era la idea, ¿no? El poder tener algo chiquitico pequeño. Esto no es la misma idea. Bueno, era un poco la misma idea antes, ¿no? Lo que pasa es que, joder, pues le puse un muñequillo que sale y dice, ¡ay! Y no va mal. Pero, joder, echaba un poquito más de menos el tener algo más. Al menos una portada más bonita. Entonces me dice esto. Como, joder, yo quiero tener. Pues una portada más. Que me hagan mis cositas. Entonces, cuando empiece a tener post. Pues empezarán a tener esta rejilla y hacer cosas guay y comportarse un poco mejor y ya lo vamos gestionando.
Entonces sí que me interesa tener blog porque luego querré hacer más cosas. También tengo la página personal que no la tengo hecha todavía. Bueno, mentira. Es aquí. O sea, aquí es donde no está hecha. Sin embargo, el local, algo hay. Falta ahí darle lo que viene siendo chapa y pintura, pero en algún momento eso quedará tan bonito como esto, dentro de lo que cabe, ¿no? El gris ese seguramente sea un naranja en algún momento, pero porque me tiene ahí atacado, pero. Pero bueno, poder contar un poquillo qué hace, dónde está y en qué. Esta la terminé, ¿eh? La temporada de Jack Ryan. Y este no lo he terminado todavía. Pero bueno. Lo voy a dejar aquí. Voy a quitar la música. Voy a dar paso a la banda del pueblo que vayan haciendo lo suyo y diciendo que ya está bien y que la gente vaya recogiendo y yéndose para su casa. Y otro día más y mejor. Hoy ha sido poquito. Bueno, poquito a la tontería, una hora, ¿eh? Pero bueno, tenía que pasar y no me apetecía hacer otra cosa. Es lo que tiene vivir. Los que habéis estado por aquí, guay. Gracias por venir. Los que lo veáis en diferido, pues gracias por verlo en diferido. No saludéis en el chat cuando lo estéis viendo porque no lo va a leer nadie, pero eso. Y yo voy a chapar que me queda todavía un ratico de paseo, que no sé si me apetece mucho o no. Y ya veo lo que voy haciendo. Y voy a darle a parar, pero ya. Voy a poner una salsa. Espero que sí. No me apetece nada dar el paseo, pero es que solo me queda media hora. En lo que bajo la calle y ya subo, ya lo tengo hecha. Pues nada. Por la sombra. Bueno, ya con. A esta altura del año y tal, pues por la sombra a todo el mundo. Le doy a parar. ¿O no? Esto a veces no para, ¿eh? Me cago en. Quiero decir, caspita.